Bienvenidos amigos a la etapa número 2 del Tour de la Provence 2021. Hoy con un recorrido de 170 kilómetros con salida desde Cassis hasta allí a la llegada en Manosquet. Tuvimos hoy una gran etapa donde vimos ese sufrimiento de los ciclistas con el frío, con la lluvia, con el viento y sobre todo tuvimos unas caídas. Cabe destacar allí la caída ya en la parte final de Julián Alaphilippe, así es, el campeón del mundo se nos cayó allí junto con Alexander Vlasov. Así que bienvenidos al resumen, más sin antes invitarte a que te suscribas al canal, nos apoyes con un like y sobre todo hagas parte de esa familia ciclística. ¡Vamos con el resumen! Una jornada marcada realmente por las inclemencias del clima. Estamos hablando que tuvimos frío, que tuvimos lluvia, bastante viento. Una etapa donde también brillaron esos grandes ataques y sobre todo una fuga que estuvo marcada por los franceses Baptiste Blayer del Saint-Michel Uber 93, Jérôme Cousin del Total Direct Energy y Samuel Leroux del Celix-Roubaix Lille Metropoli. El italiano Filippo Conca del Lotto Soudal y el rumano Edouard Michael Grosso Delco estuvieron allí, como tal también ese quinteto que rodaba en una fuga que en algunos momentos pudieron disfrutar más de 3 minutos de renta que les sacaban frente al pelotón, se extendían muy bien, terminarían sus opciones ya de fuga faltando 16,3 kilómetros donde pues fue neutralizado como tal esa la última persona que estaba allí en fuga, que estamos hablando del ciclista Filippo Conca del Lotto Soudal, que fue neutralizado ya en la parte final. Tenemos obviamente la gran presentación de David Valerini, que se llevaría hoy una etapa brillante, pero es que antes de conseguir allí y ya en los últimos metros, estamos ya hablando en el kilómetro final, prácticamente se nos iba a tierra Julián Alaphilippe, así es, el campeón del mundo, se nos había caído, se enredó un poco allí con Alexander Vlasov y pues se fueron a tierra. Tuvimos la oportunidad de ver un espectacular sprint que estuvo muy pero muy marcado allí en la gran velocidad de Giulio Ciccone, pero pues David Valerini no quiso dejar nada y obviamente defendió su maillot de líder y pudo completar hoy la etapa que se lo llevaría entonces el ciclista italiano David Valerini del De Kuni Quick Step, a pesar de que se había caído su compañero de equipo Julián Alaphilippe. Vamos a ver la clasificación de la etapa que nos deja el día de hoy con un tiempo de 4 horas 21 minutos y 49 segundos para David Valerini. Segundo lugar Giulio Ciccone con el mismo tiempo. También con el mismo tiempo tenemos en la tercera posición a Alex Aramburu. Cuarto Dylan Teuns. Quinto para Patrick Conrad. Tenemos en la sexta posición Alexei Lutsenko, séptimo Gianni Moscon, octavo Stefano Oldani, noveno Vincent Bistrom y en la décima posición Bauke Mollema. En la clasificación general tenemos a David Valerini con un tiempo de 9 horas 4 minutos y 52 segundos, segunda posición para Alex Aramburu a 16 segundos y tercero Gianni Moscon a 19 segundos. Patrick Conrad en la cuarta posición, quinto Dylan Teuns, sexto Alexei Lutsenko, séptimo Bauke Mollema, octavo Jack Haig, noveno Aurien Peyntree. Décimo lugar tenemos al colombiano Egan Bernal a 26 segundos. Vamos a ver cómo le va mañana a Egan en la ascensión allí a esta gran etapa que vamos a tener el día de mañana, porque continuamos con ese Tour de la Provence que se va a disputar la etapa número 3. Y obviamente es la penúltima etapa de una jornada decisiva que va a tener 153,9 kilómetros que arrancará en la localidad de Istres y va a terminar en el Chalet Reynard, que es muy cerca allí a la cumbre del Mont Ventoux. Una subida final de 14,6 kilómetros con ascensión del 7,6% de desnivel. Ese es el perfil de la etapa que estamos viendo con la ascensión allí a este gran puerto. Mañana vamos a tener una etapa espectacular y es allí la ascensión casi al Monte Ventoux, allí al Mont Ventoux como se le conoce, así que
pues no se pierdan mañana ese resumen aquí en Biciclifos. Mi nombre es William Porras. No olvide suscribirse, apoyarnos con un like y sobre todo ser parte de esa familia ciclística. Ustedes son muy importantes para nosotros. Gracias por haber visto este video. Chao, chao. Nos vemos mañana.